Muy buenas noches a todos. Un saludo muy, muy especial de parte del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Mi nombre es Juan Alejandro Espina. Yo soy médico internista de la Universidad del Bosque con el Hospital Santa Clara, hematólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo un par de maestrías en epidemiología y en oncología molecular. Y en este momento, pues, soy el director de hematología y trasplante de precursores hematopoyéticos del Instituto Nacional de Cancerología y del área médica. De antemano, un agradecimiento inmenso y un saludo muy especial a todos los miembros de nuestra querida Asociación Colombiana de Medicina Interna. Voy a compartir entonces mi pantalla. Y hoy he tenido pues una difícil tarea, que es hacer el enfoque diagnóstico de los síndromes linfoproliferativos. Y digo que es una tarea pues bastante compleja porque realmente es un universo dentro de toda la hematología oncológica pues realmente muy, muy grande. Y pues a su vez tiene un sinnúmero de universos en su interior porque son diversas patologías, diversos grupos complejos de patologías, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación. No obstante, pues hay algunos aspectos generales que son de utilidad y que aplican para la actualidad de la medicina, recordándoles que es quizás la hematología oncológica la rama de la medicina que mayores avances tecnológicos ha tenido durante las últimas 2 décadas. Estos son mis conflictos de interés, no obstante hoy el único que tengo pues es mi cariño por la asociación. Entonces, siempre tratamos de iniciar nuestras charlas haciendo hincapié acerca de cuáles son los objetivos de los tratamientos en la hematología oncológica en la actualidad. Y a diferencia de lo que considerábamos hace algunos años, que era el uso de quimioterapias de ultra alta intensidad no específicas y que pues, muchas veces conllevaban una gran cantidad de efectos colaterales, bueno, lastimosamente seguimos utilizando en algunos escenarios esas quimioterapias, pero ya en muchos escenarios no lo hacemos. En la mayoría de los escenarios lo que buscamos es restablecer la respuesta inmune contra las células neoplásicas por parte del mismo paciente, es decir, utilizar el arsenal inmunológico del paciente para combatir la enfermedad. ¿Cómo? Mediante la modificación del fenotipo inflamatorio que tienen la mayor parte de estas neoplasias hematolinfoides, bloqueando primordialmente esto que es la habilidad que tienen las células neoplásicas de hacer una supresión inmunológica y de escapar al sistema inmunológico del paciente. También lo que hacemos es estimular la migración de células asesinas al microambiente tumoral. Y esto pues es el principio de todos los tratamientos de inmunoterapia que se manejan hoy en día y con anticuerpos monoclonales conjugados o biespecíficos, lo que se busca es hacer esto. Y a su vez lo que buscamos es modular, más no anular el sistema inmunológico mediante medicamentos inmunosupresores. Y una de las cosas que buscamos hoy en día de forma muy temprana es justamente retirar rápidamente la inmunosupresión, haciendo que se mejore la afinidad de las células efectoras a las células neoplásicas, incrementando por supuesto el número de células efectoras y activando cada vez más el sistema inmunológico en contra de la neoplasia en sí. Y de esta forma lograr inhibir el crecimiento, inducir la apoptosis y en muchas ocasiones hablar de la posibilidad de erradicación de las enfermedades en aras de buscar una profundidad de respuesta tal que nos permita no ser capaces ni siquiera de poder detectar la enfermedad por las diferentes técnicas que manejamos, hablando en muchas de las enfermedades en hematología oncológica hoy en día de enfermedad mínima residual detectable o enfermedad mínima residual que se encuentran en la literatura, pero todo esto en aras de unas menores tasas de toxicidad
al no tener que emplear quimioterapias convencionales en una gran proporción de nuestros pacientes. Pero, ¿cómo se ha llegado a esto? Pues se ha llegado mediante el conocimiento del comportamiento biológico de las neoplasias hematolinfoides. Y es así como hoy en día se reconoce que las neoplasias linfoides son un proceso inherentemente heterogéneo entre los individuos. No existe una persona igual a otra, incluso en casos de gemelos monocigóticos, monocoriales, no existe ningún individuo que sea igual a otro, y por eso mismo el desarrollo de este tipo de neoplasias es un proceso inherentemente heterogéneo, con un proceso único de interacción para cada persona que tiene que ver con factores exógenos y endógenos, mutaciones somáticas, mutaciones germinales, en fin, una gran cantidad de interacción de todos estos factores. Y esto, pues hemos llegado a ello hasta cierta profundidad del conocimiento mediante, pues, el desarrollo de diferentes técnicas de biología molecular. Y hoy en día hablamos, pues, de una transición muy importante que es la epidemiología molecular, que nos permite establecer mecanismos causales para cada persona. Y es así como, pues, podemos intentar hacer cada vez más un acercamiento individualizado para el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes mediante, pues, técnicas de medicina de precisión que ya no son algo novedoso, sino que es una tendencia mundial ya madura y que es la tendencia actual de la medicina en términos generales y que nos permite reconocer estas variabilidades de forma individual y nos permite, pues, dejar de trabajar y de tratar y de diagnosticar enfermedades para tratar, diagnosticar individuos como seres únicos en cada ocasión distinta. Es posible que con estos acercamientos, y es algo crítico para nosotros los epidemiólogos también, que la epidemiología como la conocemos empiece por lo menos a evolucionar y a cambiar a esta epidemiología molecular, pero bueno, ya lo estamos viendo en la situación actual. La evolución de la clasificación de las neoplasias hematolinfoides es un reflejo de esto que estamos hablando. Y vemos que esto es una historia que viene ya desde hace mucho tiempo, incluso desde antes, de principios de 1900, pues ya hay descripciones de casos de descripción de histología clásica, de morfología, pero es más o menos hasta la década de los 50 que empiezan a aparecer las primeras clasificaciones por morfología de neoplasias hematolinfoides y que tienen en cuenta las características clínicas de los pacientes. Posteriormente es hacia la década de los 70 cuando aparece la primera clasificación acorde al origen celular de las neoplasias hematolinfoides y con el advenimiento de técnicas de inmunología, genética, inmunohistoquímica, empieza a aparecer las otras clasificaciones que agrupan de acuerdo al comportamiento clínico, de acuerdo a si son linfomas nodales o si son linfomas en fase leucémica y la clasificación de Real que incluso utilizamos hoy en día, pues porque la conocemos de forma cotidiana para algunas enfermedades como las leucemias mieloides agudas, que aparece hacia la década de los 90. Pero en la medida en la que van apareciendo nuevas técnicas de biología molecular, como las técnicas de PCR y de citogenética avanzada como FISH, y hoy en día con la posibilidad de hablar de microarrays, de técnicas de PCR múltiplex, de AsoPCR, y pues ya en la actualidad hablando de la posibilidad de hacer paneles de secuenciación en la mayoría de nuestros pacientes, pues aparecen las clasificaciones aceptadas internacionalmente por consenso, de las cuales tenemos las últimas actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud en el 2022 y una, pues, que recientemente aparece, que es la del Consenso Internacional de Patólogos, que es un movimiento, por decirlo así, algo disidente de la Organización Mundial de la Salud, que publicó su trabajo hacia 2023. Pero esto, pues, nos permite, mediante todas estas técnicas, hacer una estadificación, una clasificación cada vez más acertada y que nos permite ir hacia la personalización de la terapia. La estadificación de riesgo citogenético y molecular ha sido fundamental para lograr hablar de esto. Y hay un sinnúmero de marcadores moleculares que, pues, hoy no nos vamos a detener a revisar cada uno de ellos. Pero básicamente pasamos de la citogenética convencional,
de hablar además de genes de fusión, a posteriormente hablar de la posibilidad de hacer microarreglos de la mano también de hacer inmunohistoquímica y FISH, y hoy en día, pues como lo mencionábamos en la anterior diapositiva, la posibilidad de hacer secuenciación de siguiente generación en la mayoría de nuestros pacientes, e incluso de hablar de cosas tan impensadas como secuenciación del transcriptoma y secuenciación epigenética, que es la realidad de lo que estamos intentando hacer hoy en día para la mayoría de las neoplasias hematolinfoides y en términos generales para todas las neoplasias en hematología oncológica. ¿Y qué es lo que buscamos mediante todos estos mecanismos de estadificación? Encontrar un driver común, encontrar un punto convergente de las vías de señalización celular que nos permita de la misma forma encontrar blancos terapéuticos para hacer una disrupción de esas vías de señalización celular que están mal funcionando, y posteriormente, al conocer este modelo de disregulación genética, llevar a que las células neoplásicas entren en apoptosis y no regresen de nuevo al organismo de nuestros pacientes. En cuanto a la epidemiología, realmente es muy complejo hablar de la epidemiología de las neoplasias hematolinfoides. A grandes rasgos, muy grandes rasgos, los linfomas no Hodgkin, en términos generales, tienen una incidencia de 5.1 por 100.000 habitantes. Son incluso un poco mayor de lo que está reportado para los mielomas múltiples, que los mielomas múltiples se representan aproximadamente 4 por 100.000 habitantes, pero con una diferencia, y es que son enfermedades en las cuales pues, un porcentaje significativo de la población que tiene neoplasias hematolinfoides aún fallece, y pues es un reflejo de inequidades en salud, como ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los linfomas Hodgkin, representan más o menos el 0,7 al 1,5 de todos los tipos de neoplasias, y son más o menos el 10% de todos los linfomas. Les recomiendo para de pronto una guía de aspectos generales, la guía nacional de linfomas y leucemias que hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología para el año 2017, y que aún tiene cosas que son vigentes y que nos sirven como una buena base para conocerlo. En cuanto a los linfomas Hodgkin, solamente a manera de mención, y les decía que los linfomas son quizás también un reflejo de inequidades en salud. Ustedes ven este mapa de calor en el cual, pues, entre más oscuro es el azul, existe una incidencia mayor de linfomas Hodgkin. Es así como, pues, se reconoce una mayor incidencia de linfomas Hodgkin en Europa, en los países nórdicos, en Estados Unidos y Canadá. Y pues hay algunos reportes, pero que son reportes realmente muy incipientes en países del hemisferio sur del mundo. Y pues nosotros en este caso corresponderíamos a una incidencia aproximada del 0,8 al 1,4 por 100.000 habitantes años. Sin embargo, sabemos que esto realmente tiene un subregistro muy importante. Y cuando se mira, de todos modos, dentro de este mismo mapa de calor, que es de un análisis poblacional global recientemente publicado, de todos modos, entre más intenso sea el rojo, ustedes ven, mayor es la probabilidad de mortalidad por linfomas Hodgkin. Entonces, paradójicamente, en los países en los que hay mayor incidencia reportada, que son los países que tienen registros organizados y que tienen sistemas de salud muy, muy organizados y sistemáticos, que tienen más linfoma Hodgkin, los pacientes se mueren mucho menos en comparación a los países en los que tienen relativamente menor incidencia como nosotros, pero pues que se encuentran en esta zona del mundo. Otro tipo de patologías que tienen un comportamiento totalmente disímil, y por eso hablaba, es muy difícil hablar en términos generales de la epidemiología, son los linfomas linfocíticos de células pequeñas, o que también pues, es la misma entidad de la leucemia linfocítica crónica, y esta entidad es la leucemia más común en Estados Unidos, con una incidencia de 4,4 por 100.000 habitantes, y es una entidad que es muy, muy prevalente en Estados Unidos, en Europa, en los países nórdicos, y menos prevalente quizás en los países asiáticos. Solamente son estos los países del mundo que tienen reporte
fidedigno de leucemia linfocítica crónica. En los países asiáticos es mucho menor la incidencia. Nosotros tenemos un comportamiento, quizás es lo que hasta el momento consideramos similar a lo que sucede en los países asiáticos y menos como lo que sucede en los países nórdicos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una incidencia mayor de linfomas del manto que lo que está reportado en los demás países del mundo, a diferencia de la leucemia linfocítica crónica. En esta misma patología, en la leucemia linfocítica crónica, es más frecuente en hombres, aumenta progresivamente con la edad, es responsable de aproximadamente el 0,8% de todos los tipos de cánceres a nivel global, el 30% de las leucemias. Primordialmente el linaje B es el responsable de la mayoría de las patologías, siendo muy raro la leucemia T o la leucemia prolinfocítica. Y por excelencia, a diferencia de los linfomas Hodgkin, por ejemplo, que son una enfermedad que tienen muchísima mayor prevalencia en pacientes jóvenes, los linfomas linfocíticos de células pequeñas o leucemia linfocítica crónica tienen una mediana de edad de presentación de 71 años. Y al menos casi el 90% de los pacientes tienen al menos una condición médica de base. Entonces, la invitación realmente, como ustedes ven, es una epidemiología supremamente heterogénea con muchísimos subgrupos poblacionales. Cuando se enfrenten a cada uno de estos subgrupos, pues hay que intentar identificar su comportamiento, la representación en la del paciente dentro de los registros publicados, en fin. En cuanto al diagnóstico y estadificación, esto es un panorama que ha cambiado muchísimo durante los últimos años. Y pues es cierto que la clínica sigue siendo absolutamente determinante. Es muy importante la identificación temprana de síntomas B, la presencia de fiebre, pérdida normal de peso, diaforesis nocturna, la palpación de adenomegalias cervicales, axilares, inguinales, la identificación de esplenomegalia, hepatomegalia, pérdida normal de peso, elevación de bilirrubinas, elevación de la LDH, en fin, todos estos aspectos clásicos de la identificación de los pacientes que tienen algún aspecto, alguna característica predictiva de una neoplasia hematolinfoide, pero el panorama ha cambiado mucho y es así como hoy en día es fundamental, además de los laboratorios habituales que nosotros hacemos, un hemograma, función renal, la evaluación del patrón necroinflamatorio hepático, transaminasas, bilirrubinas, fosfatas alcalinas, deshidrogenasa láctica, los estudios de componente monoclonal, es fundamental hoy en día para hacer un diagnóstico de neoplasias hematolinfoides contar con todas estas herramientas, dentro de las cuales está la mayoría de ellas a nuestro alcance. La citometría de flujo multiparámetro está al alcance de prácticamente todas las instituciones en este momento. Nosotros en el instituto estamos desarrollando ya todas las técnicas de citometría de flujo de siguiente generación, que tiene algunas variaciones específicas. Pero también, a su vez, es necesario para hacer un diagnóstico específico el desarrollo de técnicas de citogenética, tanto convencional como de técnicas de inmunofluorescencia para identificar mutaciones específicas, fusiones específicas. Pero más allá de ello, hoy en día, pues el desarrollo de técnicas de biología molecular, que son técnicas que incluso se pueden hacer los estudios en sangre periférica, como las técnicas de ASO-PCR y las técnicas de secuenciación de siguiente generación, que hoy en día pues tenemos varios paneles para tanto neoplasias linfoides como para neoplasias mieloides disponibles en algunos centros del país. Y las imágenes diagnósticas, por supuesto, las convencionales, las tomografías para nosotros son pues una mano derecha, pero hoy en día el PET scan corporal total es una herramienta prácticamente sine qua non para la estadificación inicial y para el seguimiento de la respuesta en la mayoría de las neoplasias hematolinfoides, y allí tenemos pues una necesidad muy grande en nuestro medio, pues no sabemos que no hay una disponibilidad plena de PET-CT en la mayoría de las instituciones, y hoy en día pues ya incluso tenemos diferentes técnicas más allá de la fluorodesoxiglucosa como el PET-metionina o el PET con citoquinas que se están desarrollando para patologías como los linfomas Hodgkin. En cuanto a la citometría de flujo, lo que nos permite es caracterizar el inmunofenotipo de las células linfoides, las proteínas que se encuentran en los marcadores que se encuentran en la membrana de las células, que en su mayoría son clusters
de diferenciación, que son los que conocemos como CD4, CD5, CD8. Y esto pues se hace al diagnóstico y también nos permite hacer un seguimiento posterior en escenarios de recaída, refractariedad o la determinación de la respuesta. La citometría de flujo de siguiente generación, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, varía en que se hace una selección de paneles específicos mediante conjugación de anticuerpos y fluorocromos y tiene una mayor sensibilidad. Esta citometría de flujo de siguiente generación aplica para patologías como los mielomas múltiples, las leucemias agudas y también para los linfomas que tienen compromiso en médula ósea. Además, esto tiene un impacto pronóstico muy, muy fuerte. Es un método rápido, aplicable, que no requiere un diagnóstico previo. Es costo efectivo y en la mayoría de las instituciones que lo tienen desarrollado está validado. Nosotros tenemos en este momento la técnica validada en el instituto. ¿Qué limitaciones tiene? Que pues cada vez que necesitamos hacer una citometría de flujo en un paciente que tiene compromiso de médula ósea, pues le tenemos que hacer una biopsia de médula ósea, una aspiración, que per se es un procedimiento muy traumático para los pacientes. Además de esto, sabemos que la médula ósea muchas veces tiene un patrón parcheado de infiltración o intratrabecular, por ejemplo, en los linfomas foliculares, que nos puede implicar falsos resultados negativos probablemente. Y además, pues no nos permite identificar focos de enfermedad extramedular. Si utilizamos solamente la citometría de flujo como evaluación de la respuesta, pues realmente sería insuficiente y es por ello que hoy en día se han desarrollado técnicas moleculares para la evaluación de DNA circulante parecido a lo que se hace en oncología clínica con las biopsias líquidas mediante citometría, mediante técnicas de biología molecular en sangre periférica. La citometría de flujo de todos modos sigue siendo fundamental y nos permite establecer el inmunofenotipo, como lo mencionaba previamente, con los diferentes clusters de diferenciación y esto tiene una muy buena correlación con las anormalidades citogenéticas y a su vez tiene un papel en la parte clínica que no solamente hoy en día es pronóstico, sino que nos permite establecer algunas medidas predictivas en algunos tipos de linfomas. Es fundamental para diferenciar, por ejemplo, todos estos tipos de neoplasias sin la presencia de la citometría de flujo y las técnicas de inmunohistoquímica sería pues realmente muy difícil establecer un diagnóstico diferencial. Las anormalidades citogenéticas pues siguen siendo de todos modos también muy importantes. Por ejemplo, en los linfomas foliculares, las translocaciones 14-18 se presentan hasta en el 90% de los pacientes. En los pacientes con linfoma de células del manto, las translocaciones 11-14 se presentan hasta en el 90% de los pacientes. Y pues en muchas de las patologías, por ejemplo, hoy en día hacemos en todos los pacientes con linfomas B difusos de células grandes alteraciones en MYC, alteraciones en BCL2, alteraciones en BCL6. Y estos son marcadores de agresividad de todas estas patologías que nos permiten pues establecer técnicas de tratamiento quizás un poco más intensivas. Entonces, mezclando técnicas de morfología, inmunofenotipo, citogenética y hoy en día biología molecular, pues es la forma en la cual llegamos a un diagnóstico específico de neoplasia hematolinfoide, en la cual pues buscamos establecer todos los nombres y apellidos posibles de la enfermedad. Pero digamos que este tipo de algoritmos como lo que utilizábamos previamente y que todavía seguimos utilizando en la mayoría de las instituciones porque no tenemos técnicas de secuenciación, pues en este momento representan una limitación seria porque existen pues todas las demás técnicas de biología molecular como las reacciones en cadena de polimerasa, que son métodos pues mucho más sensibles de amplificación y nos permiten generar millones de copias de DNA. Existen pues múltiples técnicas de PCR. Nosotros tenemos varios paneles de PCR in-house y esto nos permite identificar mediante esta técnica rearreglos específicos de inmunoglobulinas, genes preidentificados, pero sin embargo tiene también una serie de limitaciones y es que esto, por ejemplo, el seguimiento de la respuesta con PCR requiere de una muestra basal para caracterizar la secuencia. Necesitamos saber cómo estaba el paciente en términos de expresión de estos genes al diagnóstico para poder hacer
un seguimiento y pues son técnicas que realmente pueden llegar a ser un poco más costosas y pues que conllevan a conseguir siempre pues estos primers y estas librerías de DNA que nos permiten identificar las diferentes mutaciones. La secuenciación de siguiente generación, que es realmente en donde estamos hoy en día, nos permite hacer una secuenciación paralela de fragmentos, pero no solamente de DNA, como dice la diapositiva, sino que en este momento también podemos hacer mediante aislamiento de DNA complementario y en sangre periférica por DNA circulante, hacer retrotranscripción y reconocer, pues, mediante un mapeo bioinformático que se basa en un genoma humano de referencia, pues, la presencia o no de ciertas alteraciones. Esto tiene múltiples aplicaciones que son, pues, primordialmente la secuenciación del genoma completo, que pues no aplica, digamos que en la rutina, es una técnica que es mucho más engorrosa, lleva mucho más tiempo y es más costosa. Y la secuenciación de regiones blanco o los paneles específicos, que es realmente lo que estamos nosotros haciendo hoy en día para la caracterización molecular de las patologías, y además nos permite hacer una evaluación de la respuesta de nuestros pacientes acorde a la presencia o no de DNA circulante de la patología identificada inicialmente. ¿Qué ventajas tiene la NGS? No requiere primers específicos, las muestras son conservables en ultracongelador por largos periodos. Nosotros tenemos en este momento en el banco de tumores muestras de las leucemias agudas de los últimos 5 años del instituto. Esto nos va a permitir hacer muchos estudios en biología molecular. Sin embargo, pues tiene de todos modos limitaciones, requiere una muestra inicial pretratamiento con una monitorización subsecuente, no tiene utilidad inicial pues para el seguimiento en pacientes que se encuentran en remisión, y de todos modos pues para cuando se hace secuenciación de DNA hasta el 10% de los pacientes pueden presentar falsos resultados positivos o falsos resultados negativos por mutaciones somáticas, y además es una técnica que es costosa y no está pues disponible en la mayoría de las instituciones en este momento en el país. Realmente los paneles de secuenciación en la mayoría de los casos se están enviando a Europa o a Estados Unidos para su elaboración. El PET, como lo mencionaba previamente, es una herramienta fundamental para el seguimiento de la respuesta de los pacientes y en patologías como los linfomas Hodgkin, que son todos estos pacientes, por ejemplo, que están en la diapositiva, es fundamental para el seguimiento de la respuesta. Y hoy en día, en la mayoría de las patologías, tanto en linfomas Hodgkin como en linfomas no Hodgkin foliculares, en linfomas de células del manto, en linfomas B difusos de células grandes, y bueno, por supuesto, en las leucemias agudas, en los mielomas múltiples, la mayoría de las estrategias de tratamiento son guiadas por PET. Es decir, que tenemos un PET basal, que por ejemplo en este caso sería esto. Y en este caso son PET que se realizan después de 2 ciclos de tratamiento y nos permiten establecer si el paciente entra o no en una remisión rápida, es sensible o no, y pues posteriormente determinar si va a requerir otro tipo de tratamiento, como por ejemplo estos pacientes que han persistido con enfermedad y captación hipermetabólica anormal posterior al inicio del tratamiento, determinando pues de acuerdo a diferentes escalas, como la escala de Deauville. Este es un Deauville 1, un Deauville 2, Deauville 3, Deauville 4 y un Deauville 5, que es absolutamente determinante y categórico de la presencia de una neoplasia hematolinfoide activa. Las neoplasias hematolinfoides se gradúan también de acuerdo a su avidez por la fluorodesoxiglucosa, que es el medio que utilizamos hoy en día, siendo los linfomas Hodgkin el paradigma de la neoplasia ávida por la fluorodesoxiglucosa. Y es el primer grupo de patologías en los cuales se desarrollaron técnicas de tratamiento guiadas por PET. Pero hoy en día, como lo mencionaba previamente, también se hacen los linfomas B difusos de células grandes, en los foliculares, en los mantos, en los Burkitt, en los linfomas T, tanto los linfomas T periféricos como los linfomas de células NKT, los linfomas angioinmunoblásticos, los T periférico no especificado. Y quizás en los únicos escenarios en los que no existe utilidad hoy en día
es en el escenario de los linfomas MALT para la evaluación inicial y la evaluación de la respuesta, porque son patologías que tienen una muy bajita avidez por la fluorodesoxiglucosa, entonces no es orientador. La leucemia linfoide crónica y los linfomas linfocíticos de célula pequeña tampoco son neoplasias que sean ávidas por la fluorodesoxiglucosa, y en este caso de la LLC o linfoma linfocítico de célula pequeña, la única utilidad que tiene el PET es para descartar que la enfermedad se haya transformado a una forma agresiva del linfoma, primordialmente a linfomas difusos de células grandes. Existen múltiples escalas para la evaluación de las neoplasias hematolinfoides. Existe la escala RECIST, que se utiliza de pronto un poco más en estudios clínicos, la escala de Lugano y los criterios RECIL, que también pues, en este momento tienen pues, una validez importante dentro de la investigación clínica. Y es muy importante realmente hoy en día familiarizarse con el PET-CT, estudiarlo, compartir con los médicos nucleares, porque realmente hoy en día, por lo menos en la hematología oncológica, prácticamente la totalidad de las patologías son evaluadas al principio, y el rendimiento de los tratamientos también es evaluado posteriormente mediante PET-CT. Hay aspectos realmente básicos, pero esto es muy importante, que nos permiten predecir si mediante imágenes y pues por supuesto el PET, si se trata o no de una neoplasia. Y es importante saber que nosotros consideramos que una adenomegalia es patológica cuando se encuentra por encima de 10 milímetros de diámetro, y en la medida en la que, por supuesto, va aumentando su tamaño, pues la probabilidad de ser una neoplasia hematolinfoide pues es muchísimo más. Pero además de tener este tamaño, pues hay que correlacionar con otras características como la pérdida del hilo graso, el aumento del número de ganglios linfáticos, que tenga pues, los criterios de evaluación por PET scan, pero además la presencia de síntomas B, fiebre, la presencia de nódulos o nódulos linfáticos que estén adheridos a plasmas profundos. En fin, esto pues son los criterios para o las herramientas que uno tiene para evaluar si se trata o no de una neoplasia hematolinfoide. Y en la medida en la que disminuya el tamaño, la edad sea menor y existan prodromos quizás de enfermedades infecciosas, pues es menor la probabilidad de una neoplasia hematolinfoide. Y un punto que sí me parece absolutamente fundamental de tocar el día de hoy es este. Y es que para nosotros las biopsias por aspiración, las biopsias incisionales, carecen de un valor diagnóstico porque no nos permite establecer como tal la morfología. Y como lo dice la diapositiva, y perdón que la transcribí exactamente, esto es de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico depende de la morfología, la inmunohistoquímica, la citometría de flujo, revisado por un patólogo experto en linfomas, con estudios moleculares y citogenéticos para caracterizarlo, y el aspirado con aguja fina es inadecuado para un diagnóstico inicial. Se prefiere, cuando son masas muy grandes, pues biopsias incisionales, sacar un pedazo de la masa, o idealmente biopsias excisionales para proveer al hematopatólogo de una muestra suficiente para estas evaluaciones. Solamente debemos considerar hacer una biopsia con aguja cuando no sea posible hacer una biopsia excisional o una biopsia incisional significativa de una porción de la lesión, porque de lo contrario va a ser imposible llegar a tener un diagnóstico. Y esto es muy importante para el internista, esto es muy importante para el intensivista, para el emergenciólogo, en fin, para cualquier persona que esté a cargo de estos pacientes. Es totalmente fundamental saber que no nos sirven los ACAF. Y pues esto está claramente documentado. Realmente la posibilidad, la capacidad discriminativa de las biopsias por ACAF es supremamente bajita, con una posibilidad de determinación de la morfología ganglionar pues prácticamente nula.
Entonces, cuando se toman biopsias por ACAF, pues realmente no se puede determinar, por ejemplo, la estructura del globo del nódulo linfático, la corteza, paracorteza, médula, los espacios sinusoidales y pues el rendimiento, por supuesto, de las tensiones de inmunohistoquímica, pues es muchísimo menor cuando se hace una biopsia por aspiración y realmente por eso no se recomienda, salvo pues condiciones clínicas extremas. Las clasificaciones vigentes para las neoplasias linfoproliferativas y estas diapositivas se las traje pues con el objetivo de mostrarles pues que realmente esto hoy en día es un universo pues, muy, muy grande. Se reconocen más de 5.000 neoplasias hematolinfoides hoy en día dentro de la clasificación y cada una, por ejemplo, dentro de los linfomas linfoblásticos, pues hay un sinnúmero de subtipos caracterizados por su biología molecular. Y de los linfomas maduros, pues están los linfomas del manto, los linfomas B difusos de células grandes, los linfomas transformados, los linfomas de Hodgkin, los linfomas relacionados con paraproteinemias, en fin, la clasificación es muy extensa y la invitación pues realmente es que pues cuando se enfrenten a cada una de estas entidades, pues realmente hay que hacer pues la investigación de cada uno de los subtipos de patologías y hay que conocerlo también a profundidad, por supuesto, para poder enfocar y hacer un diagnóstico histopatológico que pueda correlacionarse con la clínica. Pero además de la clasificación de la OMS, como lo mencionaba al principio, la clasificación del Consenso Internacional de Neoplasias Linfoproliferativas hace el escenario un poco más complejo, aunque este texto pues, es bastante agradable de leer, se los recomiendo también. Tiene mucha biología molecular y habla acerca de la distribución estocástica del transcriptoma de las neoplasias, pero la clasificación es un poco más didáctica incluso que la de la OMS. Sin embargo, pues son clasificaciones complejas y que dependen de la agudeza en el diagnóstico y de la aplicación de todas las técnicas que hemos mencionado previamente. A manera solamente de mención, pues esto nos permite reconocer diferentes tipos de patologías, como por ejemplo los linfomas Hodgkin, que son un paradigma espectacular de modificaciones en el microambiente tumoral. Cuando uno mira una lámina de un linfoma Hodgkin, que es esta más o menos, encuentra una célula de Reed-Sternberg por millones de células inflamatorias que las rodean y forman una costra inflamatoria que la hacen pues, prácticamente impenetrable a las terapias convencionales. Y es por eso que hoy en día, por ejemplo, los anti-PD-1, PD-L1 tienen un valor muy importante en el tratamiento de los linfomas Hodgkin. Y hoy en día pues, se reconocen muchos mecanismos de biología molecular, de evasión inmune de los linfomas Hodgkin, que nos han permitido pues, desarrollar un sinnúmero de herramientas de tratamiento, como por ejemplo la inhibición de los puntos de chequeo como PD-1 y PD-L1 y 2, además de los antígenos de superficie y los anticuerpos de superficie como CD20, CD30, entre otros. Hoy en día, pues además se reconoce que cada una de las neoplasias tiene un modelo biológico y, por ejemplo, en los linfomas Hodgkin se reconocen fenómenos de hipermetilación, translocaciones específicas, mutaciones, amplificaciones, pérdida de la capacidad de entrar en apoptosis y la pérdida de los marcadores de superficie de células B. Entonces, pues, ¿a qué va todo esto? Pues, por ejemplo, en los Hodgkin utilizamos hoy en día inhibidores de JAK-STAT, inhibidores de PD-1, PD-L1, anti-CD30, entre otras técnicas. Los linfomas T son otro universo también muy gigante en el que se han logrado algunos avances en los últimos años. Previamente, esta era la curva de supervivencia de los linfomas B en comparación a los linfomas T. Y pues históricamente los linfomas periféricos de células T han tenido una probabilidad de supervivencia mucho menor a los anaplásicos de células grandes y a los linfomas de células B. Sin embargo, pues con el advenimiento de diferentes técnicas de citometría de flujo, de biología molecular, del conocimiento de nuevos fenotipos como los folicular helper,
del descubrimiento de CD30 y de la quinasa de los linfomas anaplásicos de células T, que es la ALK, pues esto ha permitido, de la mano de la descripción epidemiológica de todos estos linfomas, conocer pues cuál es el comportamiento a nivel global. Y sabemos que, por ejemplo, en Sudamérica tenemos una incidencia mayor de anaplásicos y mayor de NK que en otras latitudes nórdicas, menores que las que hay en Asia, en donde los linfomas NK pues son mucho más frecuentes. Y bueno, en los linfomas T es muy interesante mirar cómo, además, los mapas de calor de los linfomas son muy similares a los mapas de calor de Epstein-Barr y de HTLV, y siendo nosotros pues una zona en la cual pues hay HTLV primordialmente en toda la costa pacífica. Colombia, Perú y Chile comparten esas características. El proyecto internacional de los linfomas T pues ha permitido conocer la prevalencia y la distribución de los diferentes grupos de linfomas T, pero hoy en día, con las técnicas de biología molecular, esto se ha hecho mucho más complejo, habiendo en este momento 19 categorías de linfomas T periféricos, y dentro de cada una de las categorías, por ejemplo, estos son los T periféricos no especificados, tienen más de 20 categorías de acuerdo al patrón de expresión génica. Otro extremo de estas patologías, y cuando hablamos de neoplasias hematolinfoides, también tenemos que buscar la piel, y los síndromes de Sézary hacen parte, por ejemplo, de los linfomas cutáneos, siendo pues condiciones extremadamente mórbidas que producen prurito intenso, devastador, queratodermia, onicodistrofia, estados de inmunosupresión, síntomas de hipoproteinemia y pues en la mayoría de los pacientes compromiso de la hematopoyesis. El establecimiento del inmunofenotipo es fundamental, las técnicas de biología molecular. Y pues cuando vean un paciente con un síndrome de Sézary, creo que no lo van a olvidar. Pero esto hace parte también, por ejemplo, del espectro de los síndromes linfoproliferativos. Hay, por ejemplo, en los Sézary, pues la utilidad de la citometría de flujo es supremamente importante para llegar a conocer el comportamiento y la posibilidad de respuesta. Y existen pues muchos modelos biológicos únicos para cada uno de estos tipos de patología, como la trogocitosis en los linfomas de piel, en los síndromes de Sézary, que es una teoría bien especial y que los invito también a revisar, porque está directamente relacionado con enterotoxinas de los Staphylococcus aureus. Finalmente, a manera de sugerencia, y esto pues es una necesidad sentida, este es un estudio que siempre me gusta revisar, es un estudio realizado en centros comunitarios en Estados Unidos, en el cual pues se enviaron casos de los centros comunitarios a centros universitarios de NCI y encontraron que había casos concordantes en aproximadamente el 80% y cambios en el diagnóstico en cerca del 20% de los pacientes, con cambios en el diagnóstico que eran significativos en más del 17% de los pacientes. Pero cuando hablamos de los linfomas, esto sí que es supremamente importante, porque si uno subclasifica de forma equivocada un linfoma en el subtipo o, por ejemplo, incluso una proliferación benigna versus un linfoma, pues imagínense el impacto que puede llegar a tener esto para un paciente. Y, por ejemplo, en casos tan críticos como los linfomas T, se puede llegar a encontrar una discordancia casi del 40%. Nosotros tenemos este análisis acá en el instituto y lo que encontramos es que hay una discordancia de la patología externa con la de acá de casi el 60% de los casos de lo que nos remiten acá. Por eso siempre hacemos revisión de la patología y esto es un punto crítico. Esto es más o menos los modelos de investigación que se están llevando hoy a cabo en los linfomas, y generalmente son terapias secuenciales en las que se comparan con terapias convencionales, terapias específicas dirigidas a blancos terapéuticos, y posteriormente se va
avanzando y mucho más interesante terapias target combo con base, por ejemplo, en anticuerpos monoclonales, en anticuerpos biespecíficos y en terapias target dirigidas a blancos terapéuticos pequeños como inhibidores de tirosina quinasa, inhibidores de quinasa de Bruton, inhibidores de BCL2, y esta es la forma en la que se están planteando la mayoría de los esquemas de investigación. ¿Qué barreras tenemos nosotros para participar y para hacer investigación en neoplasias hematolinfoides? Por supuesto, existen barreras tecnológicas, barreras bioinformáticas, barreras de costo, de acceso a medicamentos, de la infraestructura en nuestras instituciones para desarrollar en todos los modelos de investigación y pues los tiempos para obtener resultados. Pero la principal limitación que yo considero que tenemos es la limitación que tenemos en nuestro paradigma porque pues, no fuimos educados para investigar. Entonces es hora de cambiar ese paradigma. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos a un paciente no es cómo lo vamos a tratar de acuerdo a la guía, sino es a cuál de mis protocolos de investigación debo incluirlo. No, si, ni siquiera es si es candidato, sino a cuál de los protocolos lo voy a incluir. A manera final, estos son los mensajes que les quería entregar. El entendimiento de los mecanismos inmunobiológicos de las neoplasias hematolinfoides es fundamental para el diagnóstico, la estadificación, y no solamente nos permite establecer medidas pronósticas, sino también predictivas. La estadificación inicial y la evaluación de la respuesta temprana con PET-CT permite terapias direccionadas con menor potencial de toxicidad. Cada vez es menos necesario el uso de terapias tóxicas y no dirigidas, y pues cada vez mediante el entendimiento del comportamiento biológico de las enfermedades, vamos en búsqueda de una ruta libre de quimioterapia en las neoplasias hematolinfoides. Pero para lograr esto necesitamos el desarrollo de técnicas certeras de diagnóstico y estadificación en nuestras instituciones mediante la conformación de grupos multidisciplinarios para lo cual los internistas son fundamentales. El desarrollo de técnicas de histopatología avanzadas, de citogenética convencional y FISH, de citometría de flujo depurada e idealmente de citometría de flujo de siguiente generación y técnicas de biología molecular y el desarrollo de los paneles de NGS. La evolución, como último, depende de la generación del conocimiento y las invitaciones a cambiar el chip. Necesitamos registros multicéntricos de calidad, necesitamos participar en estudios clínicos en diferentes fases y necesitamos crear protocolos de investigación clínica propios y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Les envío un saludo desde el Instituto Nacional de Cancerología, siempre con las puertas abiertas para investigación, para rotaciones y para pues, lo que se necesite, por supuesto, siempre a sus órdenes. Bien, entonces doy la palabra al doctor Cabrera para que siga. Bueno, primero que todo, vamos a ver si existen preguntas acá. Bueno, entonces nos pregunta Andrés Acevedo. Buenas noches, gracias. Dada esta exponencial complejidad, ¿cómo la inteligencia artificial está ganando campo en el diagnóstico y clasificación de las neoplasias hematológicas? Absolutamente tiene una relevancia ahorita grandísima. Nosotros pues estamos desarrollando varios proyectos basados en inteligencia artificial y machine learning. Tenemos pues unos que son proyectos de epidemiología macro, que uno de ellos es el megarregistro de las neoplasias hematolinfoides del Instituto Nacional de Cancerología. Es un proyecto en el cual estamos haciendo extracción inteligente de la data en fuentes de información no estructurada para posteriormente estructurarla y manejarla en bases de datos y poder pues hacer registros de calidad. Por otro lado, además estamos haciendo
En este momento estamos participando en varios estudios de genómica, para lo cual, pues, en este momento la inteligencia artificial es un pilar fundamental para establecer rutas de señalización celular, para establecer posibilidades de encontrar blancos terapéuticos específicos, como lo discutíamos durante la disertación. Entonces, absolutamente es fundamental el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial y machine learning en todo este proceso de investigación de las neoplasias hematolinfoides. Pues, bueno, doctor Ospina, muchísimas gracias por su disertación. Voy a continuar con mi tema ahora. Vale, adelante. Y vamos a compartir aquí la pantalla. Listo, entonces vamos a arrancar con un tema que es la evaluación complementaria en el paciente con patologías malignas y hematológicas. Le he colocado este título a la charla porque, como geriatra, vamos a ver que hay diferentes herramientas que se pueden complementar en la evaluación del paciente con patologías malignas y hematológicas, y podemos de esta manera tomar mejores decisiones en relación al pronóstico y al tratamiento del paciente. Mi nombre es Javier Cabrera Guerra, soy geriatra, tengo otra especialización en gerencia hospitalaria. En el momento me encuentro haciendo una maestría en el exterior. Trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en el Hospital San José con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. En la actualidad presido la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y agradezco, por supuesto, esta invitación de parte de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Un cordial saludo para todos ustedes. Importante hablar de este tema porque lo primero es recordar que de los síndromes mielodisplásicos, el 80% se presenta en mayores de 70 años. Y esto, pues, ya quiere decir que tenemos que buscar evaluar de una manera más integral a las personas mayores con este tipo de patologías. Esto continuará aumentando. Realmente, el tema de la estructura poblacional sigue con la tendencia hacia el aumento del número de las personas mayores, hacia el aumento de la expectativa de vida, hacia el aumento de las enfermedades crónicas, y por lo tanto, hacia el aumento de este tipo de síndromes que estamos comentando. También es importante porque se sabe que el manejo de las comorbilidades que se encuentran asociadas en este tipo de pacientes y la identificación de un síndrome geriátrico que es la fragilidad, son factores que realmente tienen que ver con el pronóstico del paciente a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, pues, va a servir mucho para tomar decisiones frente al tratamiento del paciente, y a largo plazo va a servir mucho para tomar decisiones frente al cuidado de esta persona mayor. Y, por lo tanto, pues, estas situaciones deben incorporarse al tratamiento. Y, por otra parte, pues, la prevención de factores que afectan la calidad de vida es importante durante todo el curso de la enfermedad, así como, digamos, la identificación temprana de estas situaciones, dentro de un marco de un abordaje integral con el fin de que, digamos, estas situaciones no se conviertan en situaciones que catastróficamente van a terminar con la vida del paciente de una manera prematura, después de estar recibiendo un tratamiento adecuado para su enfermedad índice. Entonces, para esto, digamos que las guías de estas entidades en los últimos años han estado de acuerdo con que
la realización de una evaluación geriátrica integral se haga en todos los pacientes con este tipo de patologías malignas. Es así como, digamos que el nombre que aparece, digamos, en la herramienta que es basada en la evidencia, que es la valoración geriátrica integral, pues puede recibir diferentes nombres. Y en este caso, creo que una evaluación multidimensional sería un nombre como apropiado para usar en este tipo de pacientes. Pero además, hay un artículo que los invito a revisar, que es una revisión sistemática, y pues es reciente, en pacientes mayores con condiciones hematológicas malignas. En este artículo, pues también, digamos, se recomienda la realización de una evaluación multidimensional para el paciente geriátrico. Y esto es lo que hacemos en una consulta de geriatría. Básicamente nos enfocamos en cuatro pilares que nos van a permitir ver de una manera integral al paciente y abordarlo también de una manera integral. Así que desde el punto de vista clínico, pues, digamos, lo que primero vamos a ver son las enfermedades crónicas, pero estas las vamos a dividir siempre en una enfermedad índice, que en este tipo de pacientes siempre va a ser la condición hematológica. Después vamos a ver las comorbilidades y después la multimorbilidad. La enfermedad índice, pues, es una condición que si no se trata va a terminar con la vida del paciente. Las comorbilidades son condiciones que están relacionadas directamente con la enfermedad índice, que si no se tratan también se pueden convertir en una enfermedad índice. Y la multimorbilidad son condiciones que no están asociadas a la enfermedad índice, pero que se deben tener en cuenta en aras de continuar con los objetivos de mantener la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. También en esta parte clínica hacemos la identificación de síndromes geriátricos, sobre todo los que tienen que ver con los que de manera preventiva pueden significar un cambio en el pronóstico del paciente. Entonces, la fragilidad y la sarcopenia, pero sobre todo la fragilidad, ya que, digamos, tanto la identificación de síndromes geriátricos como la fragilidad son dos condiciones que están relacionadas directamente con un peor pronóstico a corto plazo en este tipo de pacientes. Y por lo tanto, digamos, esto nos va a ayudar a escoger un tratamiento más adecuado en ese paciente. También en esta situación clínica nosotros evaluamos la parte nutricional del paciente. Es algo muy frecuente en esta revisión sistemática y en esta otra revisión podemos ver que tenemos un también podemos ver que tenemos aquí algo que siempre se encuentra alterado en este tipo de pacientes, es la situación nutricional, la polifarmacia y la condición funcional también. Así que también en esta parte clínica nosotros vamos a ver el estado nutricional del paciente, vamos a evaluar el riesgo de polifarmacia o la existencia de este síndrome que también, digamos, se presenta con mucha frecuencia en estas personas y, no cuando nos referimos al tratamiento de la condición índice, sino cuando, debido al tratamiento, inicia la presentación de otros síntomas. Entonces, es aquí cuando los pacientes empiezan a buscar, digamos, otro tipo de asistencia médica, y esa asistencia médica usualmente va a terminar en polifarmacia. Y ya sabemos, pues, que entre más interacciones entre medicamentos, eso va a comprometer más la funcionalidad del paciente y, por lo tanto,
un peor pronóstico a corto plazo de estos, de este tipo de pacientes. Para entender un poco más este concepto de fragilidad, pues básicamente lo que tenemos en esta gráfica es la funcionalidad del paciente en la parte izquierda y en la parte derecha el mecanismo homeostático, es decir, qué capacidad tiene ese paciente de balancear un factor estresor con las reservas que tiene en su organismo y de esta manera sobresalir, digamos, bien después de que el factor estresor se presenta. Entonces, cuando una persona, en la parte de arriba de la gráfica, cuando una persona no es frágil, se dice una persona mayor robusta, digamos, se encuentra con unos buenos mecanismos de reserva homeostática, entonces ocurre un factor estresor y esa persona con sus reservas va a lograr regresar a su mismo nivel de funcionalidad y va a continuar su vida de manera robusta. Pero después también más abajo tenemos una persona que tiene un compromiso mayor en su mecanismo de homeostasis, tiene menores reservas para responder ante factores estresores. Por lo tanto, cuando se presenta un factor estresor, la respuesta es menor y entonces la funcionalidad queda más comprometida en adelante. Y posteriormente tenemos un estado de fragilidad donde los mecanismos homeostáticos son mucho más vulnerables. Y entonces, cuando se presenta un factor estresor como una enfermedad hematológica maligna, entonces, digamos, los mecanismos de reserva no logran regresar a la funcionalidad previa y entonces esta persona queda con un compromiso funcional, con un nivel de dependencia y, por lo tanto, con unos resultados en salud, digamos, de peor pronóstico. Esta otra gráfica nos ayuda a ver un poco mejor también que antes de llegar a un estado de fragilidad, hay un estado de prefragilidad. Y cuando uno identifica a una persona mayor en este estado, pues puede lograr que si se interviene aquí, uno puede devolver a esta persona mayor a un estado de robustez con el fin de que esta persona, digamos, tenga una mejor calidad de vida y que tenga una mejor respuesta ante factores estresores que se presenten como un diagnóstico de estos que estamos hablando. Entonces, y posteriormente, pues, si no logramos intervenir en la fragilidad, esta persona mayor va a llegar a la dependencia. Y esto, digamos que también se puede mirar en esta forma, donde en la línea de superior tenemos un envejecimiento normal y en la línea morada tenemos un envejecimiento acelerado. Las personas con un envejecimiento normal duran más tiempo en la independencia funcional, se demoran más en llegar a la fragilidad y por lo tanto se demoran más en llegar a la dependencia funcional. Pero personas con un envejecimiento acelerado, entonces van a llegar más rápido hacia la fragilidad y por lo tanto van a llegar más rápido hacia la dependencia si es que no se interviene. Esta posibilidad de intervenir este síndrome geriátrico, que es la fragilidad, se conoce como la ventana de oportunidad de la fragilidad, que es donde si uno logra intervenir esta situación en estos individuos, pues puede lograr que estas personas mejoren su pronóstico en el corto plazo y que conserven su funcionalidad por más tiempo. Así que desde hace un par de décadas ya se definió, digamos, el concepto, pero también se definieron unos criterios donde si se cumple con uno o dos, la persona es prefrágil. Y cuando se cumple con 3 a 5, la persona ya tiene criterios de fragilidad.
Entonces, uno o dos, pues entonces estos criterios son debilidad, es una debilidad autorreportada, un cansancio autorreportado, un enlentecimiento en la habilidad para caminar, una disminución en la actividad física que realiza y una pérdida de peso que es mayor del 10% de manera no intencional durante el año previo. Así que si nosotros identificamos este tema de este síndrome de la fragilidad y podemos, digamos, encauzar a estos pacientes en un tratamiento que no sea tan agresivo, pues lograremos que ese paciente tenga una mejor calidad de vida por más tiempo y sobre todo mayor funcionalidad. Recomendaciones para este manejo de fragilidad es usar una herramienta válida para identificar la fragilidad, prescribir actividad física siempre con un componente de resistencia muscular e identificar polifarmacia. Siempre la polifarmacia está relacionada con la capacidad funcional de la persona y con peores pronósticos en el corto plazo. Posteriormente pasamos a la situación mental de la persona en la evaluación geriátrica integral y aquí nos vamos a encargar de mirar cómo está la situación cognoscitiva de esa persona, cuál es el nivel de capacidades cognoscitivas que tiene esa persona para tomar decisiones y para vamos, responder ante los factores que se vienen hacia adelante con el tratamiento. Es decir, si tenemos una persona mayor cuya situación cognoscitiva, digamos, esté comprometida, pues es una persona que de entrada no deberíamos, digamos, no deberíamos dejar que esta persona tome las decisiones de una manera autónoma. Pero debemos es, digamos, fomentar que la decisión se tome con el acompañamiento de otros familiares para que estemos seguros siempre de que estamos, digamos, respetando esa autonomía del paciente y que no estamos haciendo daño, en el sentido en que estemos ofreciendo un procedimiento fútil. También cuando una persona, pues por el contrario, digamos que sea una persona mayor de unos 90 años, pero que por el contrario tenga una capacidad cognoscitiva normal para su edad y para su escolaridad, entonces es una persona que pues que está en su completo estado para tomar decisiones y esas decisiones, bien sea recibir tratamiento o no, pues digamos, deben respetarse en aras de respetar la autonomía del paciente. Posteriormente, también lo que hacemos es evaluar la situación afectiva. Sabemos que estos pacientes, previo al diagnóstico y durante todo este proceso de diagnóstico y tratamiento, van a presentar muchos momentos de compromiso de la situación afectiva. Por eso es importante reconocerlos desde antes del tratamiento, bien sea situaciones de ansiedad o depresión, que podamos estar digamos, evitando que esto nos produzca complicaciones durante el plan de tratamiento. También lo que hacemos es evaluar la funcionalidad y aquí es importante el nivel de dependencia funcional. Ustedes han escuchado las escalas que manejamos y por esto, digamos que lo que hacemos es conectar más el paciente con el sistema de salud y mirar a qué ayudas tiene acceso este paciente. Cuando se va a enfrentar a un tratamiento, bien sea curativo o bien sea paliativo, pero a qué situaciones se enfrenta, porque pues sabemos que estos tratamientos en algunos casos son agresivos y pueden llevar a una dependencia funcional en los que este tipo de pacientes van a necesitar unos mayores recursos o mejor todos los recursos disponibles para mantener su nivel de calidad de vida y de funcionalidad. Aquí identificamos temas como incontinencia, uso de sondas, riesgo de fracturas, riesgo de caídas,
riesgo de lesiones por presión. Digamos que todo esto es lo que nos ayuda a tomar decisiones frente al tratamiento, porque nos acerca a un pronóstico como más asertivo en relación al plan de tratamiento que se va a tomar. Y en la situación social, lo que hacemos es identificar a la persona cuidadora principal. Ustedes saben que esto es algo bastante importante en estos pacientes, porque estos pacientes casi siempre van a necesitar un soporte social. Y por eso, digamos, es importante tener identificada a esta persona desde el principio y ver, digamos, cuál es la red social a la que estamos enfrentados también. Porque esto también nos puede definir temas como el tratamiento y el plan a seguir con este paciente y el plan de cuidado. Así que en esta parte, pues, identificamos esas redes formales e informales con las que cuenta el paciente, y eso también nos ayuda a tomar decisiones, digamos, individualizadas alrededor de las necesidades específicas del paciente. Y su situación socioeconómica, pues, es algo que también siempre nos va a ayudar a tomar decisiones, pero también a dar, digamos, consejos en referencia al cuidado al que van a requerir en el corto plazo. Con esto, pues, lo que quiero recordarles es que siempre interconsultar con geriatría de una manera preventiva, digamos, porque muchas veces nos esperamos hasta cuando vemos las complicaciones en estos pacientes para interconsultar con geriatría, y digamos que en ese momento suele ser bastante tarde para reunir, digamos, todas las herramientas que un paciente de estas características necesita para enfrentar un diagnóstico como el que puede enfrentar cuando se trata de síndromes mielodisplásicos. Digamos que esto nosotros siempre podemos ayudar complementariamente a evitar procedimientos fútiles, a evitar procedimientos que de pronto el paciente no necesita y que terminan haciendo más daño que bienestar alrededor del paciente, la persona cuidadora y su familia. Pero también podemos evitar negar intentos curativos. Es decir, hay personas que pueden tener una edad cronológica mayor, pero que su situación biológica esté bastante estable y que pueda, y en quien pueda intentarse algo curativo y que no lo podamos negar. Eso, pues, es algo que podemos hacer a través de esta evaluación. Siempre pensar en voluntades anticipadas antes de iniciar un tratamiento. Recordar que estas personas, digamos, tienen unos deseos o pueden tener unos deseos frente a la organización de su situación de vida, a la organización de su historia de vida, y es importante siempre, digamos, tener en cuenta todo esto antes del inicio del tratamiento. Recordar que los objetivos de este tratamiento, pues, además de definir de si nos vamos para un plan curativo o paliativo, pues también tiene que ver mucho con la calidad de vida y el mantenimiento de la funcionalidad en estos pacientes. Si logramos llegar a curar la enfermedad, pues necesitamos que este paciente siga con una buena calidad de vida y que siga manteniendo la funcionalidad. Y eso lo podemos lograr, pues, cuando funcionamos en equipo y en equipos interdisciplinarios. Individualizar el tratamiento, siempre recordar que pues, digamos, que aunque todos tenemos guías por las cuales digamos, nos ayudan a orientar nuestro quehacer diario, pero siempre tener en cuenta que, digamos, la edad cronológica de los pacientes no siempre es la edad biológica de estos organismos, y que, digamos, que tomar decisiones solamente teniendo en cuenta aspectos como la edad, pues eso nos lleva a no tomar siempre las mejores decisiones. Y con esto, pues, nuevamente gracias, y voy a revisar si
si hay algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Ok. Ok, entonces no tenemos preguntas en este momento, así que espero pues que sigamos trabajando en equipo y nuevamente gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna por esta tarde de conocimiento. Muchísimas gracias a todos los presentes y hasta una próxima oportunidad.